Hola, ¿qué tal? Muy buenas, aquí me tenéis de nuevo con otro capítulo de Dragon's Dogma Dark Arisen. He cogido algunas de las misiones que hay en el tablón de anuncios de la posada y he hablado con algún personaje de aquí de Casardis para que me dieran alguna misión. He hecho alguna. Y bueno, y ahora iba a salir de aquí de Casardis para recoger flores, cazar conejos y bueno. Y nos ha salido esta intro, que ha aparecido un peón. Y bueno, ya Daron nos está diciendo que, pues eso, que al oeste del pueblo hay un campamento en el que están reuniendo gente y bueno. Vale. Pues eso. Vale, que nos ayudará a descubrir el verdadero destino de la lista. Vale, ¿veis? Encuentro, vale, tengo que llevarlo. ¿Veis? Tengo todas estas misiones. Voy a hacer la de entrega floral. No estaban muy lejos las flores para recoger. Si no recuerdo mal, estaban aquí cerca. Y luego había otro tipo de... Vale, que eso, esto se guarda. Había otro tipo de flores que están aquí a la derecha. Están un poco escondidas ya. Ya enseñaré la ubicación. Vale, ¿veis? Los peones también nos dicen, os dan información sobre las misiones. Con esto quiero decir que si, por ejemplo, cuando cogemos un jugador, o sea, un peón de otro jugador que ya tiene hecha esa misión, nos dará pistas de dónde están ciertos objetos y todo eso. Qué bien que me explico. Vale, esta no es, esta no es. Toma. Ya de paso, también mato a los conejos, que también es de una misión. Estas son rayos de sol. Venga, topa la saca. Goblins, goblins. Con el arco soy tela mala. Pero bueno. Yo no sé ni cómo les doy, pero bueno. Ostras, si este era un vendedor ambulante, hay que rescatarlo, sí o sí. A ver, ostras, ostras. Salvar mercader, vale, sí, pero ¿y dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde está el peón? Hay el peón en el mercader. Uf, ostras, pues mirad de qué me ha ido, que lleva solo. Ostras. Pobrete. Casi me lo matan, ¿eh? Menos mal que me ponen el fuego en el arma. Porque es que si no me cuesta entera de petar a mí los trasgos estos. Vale, ya está. Dirígete. Pero esto, ¿por qué? No, no. ¿Veis? ¿Cómo lo saben? Si no eres capaz. La tela. Sí, esto ya lo sé. Se está haciendo de noche y si se hace de noche, malo, ¿eh? Porque ya te cambian los enemigos, ya están más duros, te suelen salir más también que durante el día. Me faltan flores. Me faltan flores. A ver, ¿dónde encuentro yo otro árbol de estos grandotes? A ver. A ver, a ver. Allí.
Vale, allí. También hay trasgos. A ver, compi, échame fuego en las dagas, porque si no, aquí nos van a dar las uvas para matar un trasgo. ¿Veis? Es que... Buah, salió volando el pobre. Allí hay más. Ah, vaya, las flores están ahí abajo. Me ha visto, maldito. Joder, tiraron una vista a los goblins. En toda la cabeza. Bueno, pues ahora sí voy a entregar las flores. Y a ver. Medicine, cousin. Pray bring the flower. The mixture calls for two types of. I ask you this. Vale, he entregado el rayo de sol. Thanks, cousin. All that remains is to find some moon glow. A pinch mixed with these will make a fine medicine. Bueno, y ahora tenemos que conseguir los brillos de luna. Entonces, voy a ir a la posada. A dormir hasta la noche. Oh, Benita has you picking flowers for. The monsters grow bolder by night. I do not fancy. If you, what can I do you for? A descansar hasta la noche. Mejor. Iba a cogerlo, pero digo, mejor no cojo nada. Por si acaso. Bueno. A ver. Me voy a poner esto, la linterna. Porque si no, no veo ni torta. Aunque bueno, con la luz esta tampoco es que se vea demasiado bien la cosa. Vale. Estaban por aquí. Estaban al lado del agua, pero por aquí. Y también había un cofre por esta zona. Ahí están los trasgos de fiesta en la playa. La ciudad grande a la que tenemos que ir es aquella que se ve ahí al fondo. Bueno, ahora no. A ver, voy a centrarme en la misión porque yo es que me estoy adelantando, estoy aquí metiendo un spoil. Y no tiene gracia, entonces. Vale, aquí había el cofre y allí donde parpadean las cosas estas azules que son como mariposillas, pues aquí está la... Vale, el brillo de luna. ¡Hala! ¡Ostras! Es verdad. Que no me acordaba que con el agua te empapabas y se te apagaba la linterna y... Bueno. Y pasaba algo más, pero no me acuerdo el qué. ¿Qué pasaba? Sí, es que no me acuerdo. Me acuerdo de cosas y de cosas no, que no me acuerdo. En fin. Mi memoria periquito. A ver, ya está, ¿no? No necesito más, solo una. Vale.
No me digas. No me digas, Rock. Vale, misión cumplida. Ole, ole. Bueno. Ahora sí, me voy a ir al otro campamento con el peón. Vamos a avanzar un poco más de lo que es la historia. Lo malo es que salgo de noche y me voy a encontrar de todo. Bueno, si sigo por el camino no creo que me ataquen demasiado. Es que lo malo, tanto si vas de día como de noche y vas fuera de lo que es el camino, te sale de todo. Y aún así nos van a salir enemigos. A ver, venga, méteme fuego, hijo mío, porque es que si no, yo no mato nada. ¿Todavía no se han dado cuenta desde dónde le estoy atacando o qué? Ay, ataque sorpresa. Ese todavía va ardiendo, pero ya mismo me lo cargo. Hala, ya está, venga. La linterna no me acaba a mí de convencer, ¿eh? Sí que alumbra, pero... Alumbra, pero a la vez me está deslumbrando. Esto no mola nada. ¿Verdad que sí? Veo, pero no veo. Como ahora que he escuchado la voz de un trasgo, pero no sé yo si está aquí o qué. Ya os digo que si no nos salimos del camino, no hay problema. Están ahí en la playa de Fiestuki los trasgos. Bueno. Vale, misión cumplida. Por aquí, ¿no? Sí. Madre mía, no me extraña que no mate nada si llevo los cuchillos, están oxidados. Madre mía. Voy toza rapastrosa, ¿eh? Vale, llamada de Larissa, registra la zona.
Pues nada, vámonos por aquí. Ya tengo ganas de coger peones. Venga, vamos al ataque. Mira, vale, es por aquí. Chicos, nuestro primer jefecillo, como aquel que dice aquí, el amigo cíclope. Voy a matar primero los trasgos o goblins o como queráis llamarlo. Vamos a despejar el campo de batalla. Oye, están durillos, ¿verdad? Esto luego, a la que me ponga unos cuchillitos en condiciones, esto vamos, cae rápido. Por cierto, estoy jugando en dificultad normal, porque digo, ¿para qué me voy a poner la difícil si ya me lo pasé en Play 3? Aunque luego a lo mejor quizá me lo ponga en difícil, no sé, ya veré. Jolín, estate quieto ya. Estate quieto. Ahí, ahí. Venga, venga, venga. A ver si me suelta el ojo, porque si le das en la cabeza, normalmente suelta el ojo. A ver qué me salta. Venga, ahí, ahí. Toma ahí la estocada. Hueso resistente. Ah, vale, esto lo ha cogido el peón. Es que los peones también cogen objetos y a veces no te das cuenta y te recogen objetos. Incluso objetos de misión, ¿eh? Vuelve a informar a la falla. Sí, pero antes, a ver qué me ha soltado el cíclope. Pues nada, qué bien. Ah, no, sí, aquí. Ah, otro hueso resistente. Yo quería el ojo. Bah. ¿Y aquí qué hay? Un monedero. Pues nada, chicos y chicas, voy a dejar el vídeo aquí. Os dejo con la intríngulis de qué es lo que va a pasar en el próximo capítulo. Espero que os haya gustado. No os olvidéis de darle a like, de suscribiros a mi canal y dejarme vuestros comentarios. Podéis seguirme en las redes sociales, Facebook y Twitter. Muchísimas gracias por verme y hasta el próximo vídeo. Adiós.